Temas como el plan desarme, la problemática de las pandillas juveniles y la forma en que combatirán la delincuencia organizada también hicieron parte de este debate final. En el tema de seguridad, los candidatos comenzaron hablando del plan desarme. Todos coincidieron en aplicarlo en toda la ciudad, pero acompañado de inversión social. Yo creo que se necesita el plan desarme para Cali, porque portar un arma no es sinónimo de seguridad. Pero el alcalde no tiene autonomía para decretar un plan desarme. Hay que hablar con el señor presidente de la República, hay que hablar con el señor ministro de la Defensa. Tenemos que aquí hay desarme parcial por comunas, pero lo tenemos que llevar a todas partes. Pero para poderlo llevar a todo Cali, ¿qué necesitamos? Brindarle seguridad a los caleños. Por eso estoy proponiendo la creación de unos cuerpos élites de la policía para luchar contra el crimen. El desarme es una posibilidad real de Cali. Colombia está en un momento perfecto para poder invocar el desarme de todos los ciudadanos. Pero eso tiene que ir acompañado, ese desarme, de una inversión social total. Alguno de los candidatos propuso que dialogaría con las bandas criminales para reducir el impacto de los homicidios por este tipo de delincuentes. ¿Esa propuesta hoy es viable? Diálogo con las pandillas de Cali, sí. He recuperado, he resocializado pandillas en Cali. ¿Y cómo la hemos recuperado? Los muchachos son llamados y se van a estudiar, se preparan, hacen deporte, hacen cultura. Si soy elegido alcalde de Cali, voy a buscar la ayuda de la Iglesia Católica y de las iglesias cristianas para dialogar directamente con los integrantes de pandillas juveniles en Cali, para acabar este cuentico de las fronteras invisibles, diciéndole a ellos: vea, yo dialogo con ustedes, muchachos, sobre la base que ustedes me abandonan la violencia. En la medida en que nosotros vamos haciendo intervención social en la ciudad, tenga la plena certeza de que eso nos da la posibilidad de empezar a hablar con toda esta serie de delincuentes para poder llegar a un desarme, para poder llegar a una tranquilidad social. Se acaba en Cali el límite de la rumba hasta las 3 de la mañana, extienden el horario. Claro que quito la ley. Rumba 24 horas en Cali. Necesito más ingresos y más trabajo para la gente. Sí. La quita. Sí, sí. Doctor Ortiz. Sí, la quito con responsabilidad y balances sociales. Sin embargo, hubo varios encontrones entre los candidatos. La figura del policía en las escuelas. Yo creo, Roberto, que una postura bastante reaccionaria y ofende a la comunidad estudiantil. Al niño no conoce lo que siente una madre, un padre, una abuelita cuando su niño o su niña está en la drogadicción. Yo sí, porque tengo una fundación de recupero muchachos de la drogadicción. Angelino, no es que voy a militarizar las escuelas y colegios, no. Es un policía comunitario y escolar que me va a vigilar las escuelas y colegios de Cali para que los muchachos hoy en día no consuman drogas, no les vendan drogas en las entidades educativas de la ciudad de Cali. Doctor Mitash, sí. Doctor Garzón. Yo ya le iba a agradecer y iba a decir, y ella es suave, la empresa ha sido. Y yo le compro la energía a empresas municipales de Cali, no a Medellín. ¿Estamos hablando de qué? No sé por qué. Sidó le compra la energía a empresas públicas de Medellín. ¿Y por qué cree que se la compra a empresas públicas de Medellín? Porque en Cali no la tiene hace 14 años, para la industria en Cali no tiene. No tiene ya. Yo le compro la energía para mi casa, pero para Sidó, usted sabe que el costo mayor de la energía. Sí, en Cali, se lo puede preguntar a los señores de en Cali no está en condiciones de prestarle servicio de energía a ningún industrial hoy. No tiene energía. Si soy elegido alcalde de Cali, lo primero que voy a hacer es que voy a nombrar una mujer como gerente en Cali y queda notificado de una vez que como alcalde de Cali, con la nueva gerente, a la primera empresa que visitaremos ha sido para decirle cómo establecemos un convenio para que le compre la energía en Cali y no se la siga comprando en empresas públicas de Medellín.